y muy emocionada. Quisiera dar las gracias a la agrupación Amigos de la Poesía de Valencia, a su presidenta, doña Encarna Bertán Huerta, a todos los miembros de la Junta Directiva, pero en especial a Isabel Goyana, coordinadora de este foro. También quisiera dar las gracias a todos los que habéis intervenido. Ha sido maravilloso recibir vuestros poemas, vuestros agradecimientos, pero creo que os habéis olvidado pronunciaros en mi fuerte carácter, cosa que agradezco también. Por otra parte, agradezco y quiero dedicar un cariño especial a estas amigas del Ateneo Mercantil Valenciano, a mis amigas de agricultura, a mis amigas de teatro, a mis queridos amigos y compañeros de tantas giras, tantos kilómetros que hemos llevado adelante. Quiero dedicar esto. Quiero dedicarlo a unos, sobre todo a mi familia, a mis queridísimos hijos, a mi nieto, que por cierto no les he dejado hablar hoy porque me podía emocionar más, a mis yernos, a mi querida madre. Mamá, siento que has tenido una hija tan rebelde. A mis hermanos, especialmente a mi hermana María José, que ha colaborado y ha dicho esas palabras tan maravillosas. Sí, siempre he querido ser madre, es cierto. Bueno, yo también quiero dedicar esto y ofrecerlo a todos estos amigos que son más que amigos, que son familia. Amalia y José Julio, Gaby, Carmina, siempre me apoyáis, siempre estáis conmigo, siempre esa llamada maravillosa que tanto me llena. A una persona que no está aquí, que amo profundamente y admiro, que es Marilia Alfaro Taboada, que no ha podido venir y sé su interés por haber venido, pero no ha sido posible por su salud. Quiero que esté aquí presente con mi agradecimiento. También hay muchas personas, Ana y Tony Val, mis amigos del alma, que me acompañan, me apoyan y me ayudan. Y cómo no, mi tío Pepito, que me ha ayudado a ser fuerte, me enseñó a dar patadas en la canilla. Entonces, ya fui una de las jabatas de su pandilla. También quiero dar las gracias a su esposa, Mari Carmen, que está aquí, que han formado una gran familia. Y bueno, se me va a olvidar 40 personas, por lo tanto, pero no se me olvidará a don José Soler Carnicer, mi queridísimo amigo, y a su esposa, que están aquí presentes. A todos los que no han podido venir, porque sé que les hubiera gustado estar aquí. A mi prima Gema, que está en un rinconcito que apenas la veo, pero que ahí está. Y deciros, para terminar, pues a mi amiga Carmen, como ya he dicho, a mi amiga Pura, bueno, tantas amigas que no quiero nombrar más porque no tenemos tiempo. Solo dar un beso grandísimo a una persona que le debo 3 tazas de azúcar, 1 puñadito de arroz, 2 huevos, que es mi vecina, Isabel. Isabel, que siempre está a mi lado, ha ayudado y cuidado a mis hijos y me ha cuidado a mí en mi cabecera de la cama. Gracias, Isabel. Solamente recordaros que la poesía es el alimento del alma, no os olvidéis nunca. Que luce con luz propia como las estrellas y que el poeta tiene que ser el servidor de la poesía. Nunca la poesía servirá al poeta. Muchísimas gracias a todos, os llevo en mi corazón. Felices fiestas a todos.